Oiga, hoy se me pescó con té, no es utilería, ¿eh? Hoy sí traigo té de verdad, la verdad. Es que... Oiga, bienvenido a la sección de los espectáculos en esta mañana porque se me andaba atorando el té. Ya no sabía ni qué le voy a decir. Pero llegamos a la información de los espectáculos en esta mañana de martes. Traemos mucha información. Oiga, fíjese que le cuento que el día de ayer las señoras de Pandora y Flans estuvieron aquí en la Sultana del Norte porque vienen a promocionar la presentación que tienen el próximo 29 de abril justamente aquí en la Sultana del Norte, dentro de la Arena Monterrey, donde vienen con su inesperado tour. Ayer de verdad es que llegaron, pero miren, platicadoras a más no poder. Siempre son así. De repente, como muchos artistas no traen ganas de responder algún tipo de cuestionamiento. Pero ayer fíjese que le preguntamos acerca del tema de Sasha Sokol y Luis de Llano, esta denuncia que todo el mundo ya sabemos que hizo la exintegrante de Timbiriche hace un tiempo y se fueron como hilo de media. Nada más le hicimos una pregunta, se aventaron 10 minutos hablando del tema y no solamente hablaron de la situación de Sasha, sino dijeron realmente todas las mujeres hemos sufrido acoso en nuestras vidas. Ellas dijeron que también lo han sufrido, incluso estuvieron compartiendo algunos momentos, por ejemplo las señoras de Pandora, que hace años en un inicio un fanático subió al escenario y les agarró las boobies a las tres. Así dijeron, dijo, oye, espérame, pues son nuestras boobies porque suben a agarrarlas. Pero bueno, platicaron de esto y mucho más. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron ayer durante la rueda de prensa. ¿De qué manera Flans y Pandora apoya a Sasha por la situación que pasó? A Sasha, fíjate. Déjate a Sasha, a todas las mujeres, a todas las mujeres que han sido abusadas, esas mamás que gritan, que destruyen, que golpean. Caray, ¿cómo no se van a manifestar si a una hija, le hicieron daño, la mataron? Pues, ¿cómo no? O sea, yo apoyo al 100% a esas mujeres que luchan por la justicia. Solamente es por la justicia. Que luego dicen, ay, pero ¿por qué tanto tiempo después? Porque cuesta mucho trabajo. Sí, no. Hablar algo así, cuesta trabajo. Reconocer algo así, hacerlo público, hablarlo, no es tan fácil. Entonces, para, no solo para Sasha, como dice Maite, Fer, para todas estas mujeres que han tenido ese valor, tal vez no tan públicas como Sasha, pero sí mujeres que han tenido valor de levantar una demanda en contra de alguien que hace 30, 35 años. Bueno, ahí está. De verdad que estuvo bastante interesante la plática. Estuvimos como 50 minutos platicando, pero mire, echando el chal, todavía terminaron. Y terminaron porque las cortaron. Si no, lo hubieran seguido. Dijeron, ¿faltó alguna respuesta? No, hombre, nos respondieron a todos. Nos dieron un feria de más, como se dice. Pero bueno, el próximo 29 de abril llegan aquí a la Sultana del Norte, dentro de la Arena Monterrey. Vamos a cambiar de información. Platiquemos ahora del rey del acordeón, Ramón Ayala. Y es que el día de ayer, bueno, estuvo pues dándose a conocer un video de una caída que sufrió el cantante el pasado domingo durante un festival, el Border Fest, que se llevó a cabo pues justamente en la frontera de los Estados Unidos, donde hubo muchos famosos, y de repente ahí estamos viendo ese video donde estaba terminando de cantar y que se nos va pa' afuera, pa' el suelo. Así fue a dar al suelo, y bueno, aunque en algún momento obviamente llegó la preocupación, ahí se levanta, luego lo ayuda a levantarse, después se ríe, dice, oigan, pues es que me sentí de repente medio mal y me fui para atrás, así dijo el cantante. Pero lo que es cierto es que ayer también por la tarde estuvo lanzando un video donde platicó un poquito más qué fue lo que pasó, así lo dijo en sus redes sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Ramón Ayala. El día de ayer estuve trabajando precisamente aquí en mi pueblo, que es Hidalgo, Texas, en el Border Fest, y tuve un pequeño problema, que se me bajó la presión y todo esto. Quiero decirles que no se preocupen, todo está bien, estoy muy bien de salud, y así es que los esperamos las próximas actuaciones que tengamos nosotros pendientes, y decirle a nuestro público que todavía hay mucho Ramón Ayala para siempre. Bueno, dijo para siempre, yo quiero... Creo que quise decir para rato, ¿verdad? Pero ahí están las declaraciones justamente de don Ramón Ayala, quien está bien, dice, solamente me siento un poquito mal y aquí estoy para las próximas presentaciones. Vamos a cerrar este bloque de espectáculos ahora con Cristian Nodal, quien sigue dando mucho de qué hablar. En los últimos días ha sido titular y no por buenas cosas. Recordemos que la semana pasada le fue mal cuando no llegó a un concierto en Colombia y bueno, pues el lugar donde se iba a presentar fue prácticamente destrozado por la gente que estaba bien enojada porque el cantante no llegó. Bueno, pues ahora la famosa revista TV Notas, que es muy polémica, comparte esta nota. Adicto al sexo, drogas y alcohol, Cristian Nodal vive la vida loca, perdóneme usted, y derrocha su fortuna en Scores. Bueno, pues esta entrevista o esta nota que trae la revista TV Notas, aparentemente, como siempre aplica, estuvo entrevistando a una persona cercana, y lo decimos entre comillas, al cantante, y estaba diciendo que sí, que trae muchas adicciones al sexo, a las mujeres, a todo, y que por eso está llegando tarde a algunos compromisos o simplemente no está llegando. Lo que es cierto es que sí hemos visto en sus redes sociales que de repente, por ejemplo, tiene una presentación hoy en Monterrey, es un decir, ¿verdad? Y una hora antes está en la Ciudad de México,
México en alguna reunión o con alguna chica y después dice, ya nos vamos para Monterrey. Dices tú, ¿cómo demonios te vas una hora antes si estás de una ciudad a otra para ofrecer una presentación? Bueno, él ha tratado de justificarse cuando pues se incumple justamente con algunas de sus presentaciones y ahora es lo que trae la revista TV Notas, que aparentemente pues están batallando mucho con él porque las adicciones lo están perdiendo en el camino. Y bueno, pues esta nota ya está dando mucho de qué hablar, a ver si responde a través de las redes sociales. Lo que sí es que ha sido muy criticado, como le mencionamos, porque o ha llegado tarde o no ha llegado a sus últimas presentaciones y dicen que es por este motivo, por las adicciones que tienen al sexo, a las drogas y también a las mujeres, así están diciendo en las redes sociales. Así que bueno, pues será verdad, será mentira, esperemos que el cantante dé alguna declaración a través de las redes sociales. Esa es la información de los espectáculos, como siempre lo dejamos bien informado.